uno cuando habla de trabajo infantil se imagina mucho de trabajo rural, que también es preocupante, o mucho de a lo mejor trabajo en galpones o establecimientos que tengan que ver con alguna cuestión de producción. Y muchas veces tenemos situaciones de trabajo infantil que están, digamos, solapadas, entre comillas, en otras situaciones, como los chicos que están en carros cirujeando, como los limpiavidrios, y lo más grave, por supuesto, que tiene que ver con la explotación sexual de niños y niñas, ¿no? Así que, y eso, la verdad que estamos muy preocupados por la creciente cantidad y gravedad de las situaciones. ¿Esto se debe a la situación social que genera la pandemia y demás? Mira, yo creo que las situaciones no llegan en mayor estado de gravedad a partir de la pandemia, porque por ahí el hecho de estar encerrados evita que a lo mejor los chicos puedan estar contando estas cosas en los espacios públicos por los que ellos transitan, como las escuelas o los clubes, ¿no? Entonces, cuando llegan ya son situaciones graves que tienen que ver con una cuestión de abuso, de violación o un embarazo muy precoz, ¿no? Pero bueno, claramente, digamos, la pandemia no ha ayudado, digamos, a esto. Y por otro lado, bueno, tiene que ver con construcciones sociales y culturales, entre comillas, naturalización de estas situaciones en las comunidades donde se da, ¿no? Y esto no solo, digamos, la naturalización de quien tiene, digamos, provoca la situación de trabajo infantil, sino también en todo el entorno, tanto familiar como comunitario, ¿no? Se lee como normal, común, que haya mayor trabajo infantil. Por eso, bueno, hoy requiere, digamos, de nosotros, por eso estamos viajando mucho a las localidades, fortalecer el trabajo que estamos haciendo con los servicios locales de niñez, con las comunas y con los municipios, porque al no llegar a la escuela o a los espacios de salud, donde llegan las situaciones es a los municipios y a comunas, a las áreas sociales de esos lugares.